auditorio, nuestro invitado Hermes Ramírez, con quien hablamos, pues, de qué es lo que les espera a estas empresas consultoras. Hermes, los tiempos avanzan, las promesas de la construcción de la carretera están ahí presentes, se dice que va a ser un hecho. Bueno, pero digo, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué tiempos le están dando a esta empresa ICA? ¿Ya la encontraron en su domicilio para notificarle? Ya escuchamos que el titular de Sinfra viajó a la Ciudad de México para atender especialmente este tema. Hermes, no es un tema que le compete al gobierno del estado, pero bueno, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Pues mira, yo sí quiero dejar bien claro eso, ¿no? Bien lo dice, o sea, el gobierno no tiene nada que ver, o sea, aquí no es problema del gobierno, es problema nuestro con ICA. Sí, ¿no? Sí, entre particulares. Y quien también, quien sí tiene que ver es Secretaría de Comunicaciones y Transportes México, ¿no? Que son los que le dieron la concesión a ICA Dipesa, ¿no? Ahí está. A mí me gustaría leerte así rapidito esta otra cláusula, la 17ª del proyecto ejecutivo. Dice, la concesionaria se obliga a cubrir todos los costos y gastos que se requieran y realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para construir y poner en operación el tramo Barranca Larga-Ventanilla conforme a lo establecido en el presente título de concesión, incluyendo la corrección de cualquier error, omisión o incongruencia que pudiera presentar el proyecto ejecutivo, así como realizar cualquier estudio, análisis, verificación, obra, edificación, reconstrucción, reposición, suministro o instalación que se requiera para la culminación de la construcción del tramo Barranca-Ventanilla y su puesta en operación conforme a lo establecido en el presente título, ¿no? O sea, y por ejemplo, aquí en el informe que le dio ICA a la SCT el 17 de julio de 2014, aquí ya vengo considerado y posteriormente en ese año que siguió, pues metimos 6 plantas de trituración, ¿no? A solicitud de ellos, a través de la modalidad de órdenes de compra. Entonces, y nos llevó 3 meses con ellos, con los de ICA, a hacer los finiquitos. Ellos hasta te cuentan, como decimos nosotros, cuentachiles, pues todo, a ver, bueno, sale, tanto te debo. Nos firmaron, entonces 15 días te les pagamos. Esos 15 días ya pasó un año, ¿no? Entonces, son muy tigres ellos para el tema legal. Ya se cambiaron 15 veces en este año de domicilio fiscal. Entonces, pero parece que ya los ubicamos. Yo estaba preguntando el director de la SCT cómo vas con el tema legal. Pues también vamos avanzando por el tema legal. Pero sabemos que no es la solución. La solución es, y repito, aunque el gobierno no tenga que ver, no es problema del gobierno, yo le agradezco mucho al secretario Fabián Herrera, que me está ayudando, nos está echando la mano, tratando de ayudar, pues, para que se solucione este conflicto entre nosotros. Y algo sí te dejo bien claro, te lo juro, yo el cobijo de las autoridades y de la población en general, yo no lo pienso soltar y pienso... tenemos un equipo bien hecho con ellos y ni nosotros los dejamos morir a ellos en su tiempo, ni ellos van a dejar morir a nosotros. De verdad, ojalá se resuelva esto, ojalá logre voltear a alguien el gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso particular, la Dirección General de Desarrollo Carretero, que es el ingeniero Carlos Bucey, y su subsecretario, que es el director adjunto, que es contador público Fernando Palma. Ellos son los que están negociando con ICA Dipesa para finiquitar esta concesión. Una vez que le firmen el finiquito y si ICA no nos ha pagado, se va a convertir en un conflicto fuerte. Te lo juro, Juan Antonio. O sea, eso es nuestro patrimonio. Nosotros no le vamos a regalar nuestro dinero a ICA. Híjole, pues qué mal que una empresa a la que se le dio esta obra, se le dio trabajo, venga a provocar estos problemas a los oaxaqueños, sobre todo al gobernador, porque es a quien a final de cuentas le va a tocar resolver ese asunto, hombre, ¿no? Sí, nivela en el entierro, pero bueno. Exactamente, nivela en el entierro. Entonces, todo está en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obligar a ingenieros civiles y asociados a saldar ese adeudo. Así es. Los únicos que pueden presionar a ICA son ellos. ¿Por qué? Porque, pues ICA es muy cínico, le vale gorro, ¿verdad? Dice, pues sí te debo, pero hazle como puedas, total ya ni estamos ahí. Bueno, aquí no, pero sí tienen obras importantes en el país y la Secretaría de Comunicaciones ahí sí los puede presionar. La otra vía sería la legal, que siguiéramos, ya lo estamos haciendo, y que el juez le dictamine a la SCT y le diga, ¿sabes qué? Sí les debe ICA a estos señores,
páguenles, y la Secretaría boletinaría a todas las dependencias que tienen obra con ICA y de ahí les quitaría de sus estimaciones para pagarnos. Pero esto, ¿sabes qué tiempo nos llevaría? Otro año, por lo menos. O sea, ellos lo saben. Otro año te va a significar desgaste, desgaste físico, económico, por supuesto, que es el más importante. Sí. Y no creo que las empresas oaxaqueñas tengan en este momento esta capacidad económica para enfrentarse con esa poderosa constructora, ¿verdad? Al tú por tú. Así es. ¿Algo más que quieras agregarnos, Hermes? Pues estar pendiente de la próxima semana. O sea, voy a dejar este tema muy en claro. Y ahora sí, con la mayoría de las autoridades conmigo, acompañándome, personalmente lo estoy viendo para que... Pues ellos están muy claros, ellos lo saben, o sea, y aparte estoy, así como estoy recibiendo mucho apoyo de parte del gobierno del estado, que no tendría ni por qué hacerlo, pero me está ayudando, yo también a su vez los convencí de que mejor digan de una vez cuáles son los pendientes para que el gobierno vea cómo se cubren, sobre anchos 2, sobre ancho 1, algunas afectaciones, detalles que hay ahí. Y que no se cierren, que se abran, pues, que negocien de una vez ahorita para que en cuanto den los fallos y gane otra nueva empresa u otras nuevas empresas, se haga inmediatamente la autopista. Y nosotros le echaríamos todos los kilos en cuanto nos pague ICA. Y sí se saca la autopista, se saca Barranca Larga en 15 meses. Sí se si no se hubiera presentado este problema, ya esta autopista hubiera estado Mira, esperando, ¿verdad? Aquí fueron dos problemas. Uno, la falta de capital de ICA por su problema de la línea 12 del metro y problemas internos de ellos. Y otra, la tibieza del gobierno anterior, que 2 años no pudo resolver un conflicto de San Francisco Coatlán. Conflicto que hay algo de fondo ahí, ¿eh? Hay un funcionario que ahorita todavía se siente así como el señor, como que trae el tema social y que hay por ahí un desfalco por ahí, pero ya es otro tema que vamos a ventilar. Entonces yo también entiendo a ICA, o sea, los financieros dijeron, ¿para qué le invertimos de Barranca Larga a San Francisco y de Ventanilla a San Francisco? Si no abrimos esos 3 kilómetros no vamos a recuperar nuestro dinero. Hermes, pues vamos a seguir muy pendientes de este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos a este programa de Espacio Ciudadano Auditorio. Fíjese que nos comentan que no hay energía eléctrica en la calle de Brasil, en la colonia América Norte. Le piden a la Comisión Federal de Electricidad atender este tema. Y también tenemos una entrevista con el visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con quien hablamos sobre las medidas cautelares que emite precisamente esta instancia. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ha hablado, se ha expresado a través de los mensajes de texto al 951-172-5797, en donde nos expresan que ellos les han decretado medidas cautelares por situaciones que les ha tocado vivir, en algunos casos por problemas con policías, en algunos otros casos por problemas con particulares. Y bueno, estas medidas cautelares que se refieren a la seguridad, a la protección, las ven únicamente durante 1 o 2 semanas, pero después desaparecen y ven en peligro su integridad física o la de sus familias. ¿Qué es lo que está pasando? De este tema hablamos precisamente con el visitador general de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Lo dejo con esta entrevista. Me despido, pero lo invito para que en la próxima emisión de Espacio Ciudadano nos veamos 11:30 horas de la mañana, canal 071 de Easy. Muchísimas gracias, Hermes. Seguimos pendientes. Tiempo, Antonio. Hasta entonces, auditorio. Licenciado, pues una de las preocupaciones ciudadanas, también inquietud, por qué no decirlo así, es saber conocer cuántas personas pues reciben en este momento medidas cautelares dictadas precisamente por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Hay alguna cifra que podamos compartir con el auditorio? Mire, tenemos un aproximado de algunas medidas cautelares emitidas. No tengo ahorita dato preciso, pero sí, nosotros estamos estimando que al año emitimos arriba de 200 medidas cautelares. Esto tiene una razón de ser o una explicación jurídica. La medida cautelar es un instrumento a través del cual se pretende salvaguardar un derecho o restituirlo. Es decir, cuando un derecho está en peligro de ser afectado
de manera grave o cuando un derecho ya fue afectado, entonces el efecto de la medida cautelar es para conservar las cosas como se encuentran o para restituir un derecho, sobre todo aquellos derechos que afectan de manera importante la vida, la dignidad, la persona, en este caso, por ejemplo, la seguridad personal. Sin embargo, tenemos grupos que por su condición de vulnerabilidad, nosotros decretamos medidas de oficio cuando se tienen las quejas. Estos grupos pueden ser, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes dentro de un sistema educativo cuando se les está limitando, cuando se les está expulsando, se les está cerrando la posibilidad de acceder a él, se emiten medidas cautelares. Cuando existen personas que se encuentran desaparecidas, también se emiten medidas cautelares a efecto de que se logre su localización y captura. En materia laboral también hemos tenido el dictado de medidas cautelares tratándose de retenciones de salario, que es un elemento fundamental para la subsistencia de las personas. Tratándose de comunidades, tratándose de ciudades también, ahora el agua potable es un derecho humano que fue elevado en el 2012 a rango constitucional. Entonces, cuando una persona es privada del servicio de agua potable o cuando no tiene servicio de agua potable, entonces se emiten medidas cautelares. O cuando una persona está siendo sometida o está siendo agredida en su integridad, su seguridad personal, entonces también nosotros hemos dictado medidas cautelares. De allí entonces, como son un conjunto de derechos muy amplios, ¿no?, la Defensoría trata de salvaguardar a través de las medidas cautelares algún derecho humano que puede estar en riesgo. Licenciado, en el caso de la seguridad pública, ¿qué tan frecuente es la emisión de estas medidas cautelares? Bueno, sí, tenemos debemos darnos cuenta que pues existen diversos problemas postelectorales, sociales, agrarios en el Estado, que en cualquier momento pudieran generar daños de difícil o imposible reparación. Pues en estos casos hemos emitido medidas cautelares también por estos problemas a efecto de que la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo puedan actuar previniendo alguna violación en este tipo de agravios. No, sí, son frecuentes las medidas en este aspecto. ¿Las autoridades atienden estas recomendaciones que hace la Defensoría de Derechos Humanos? Generalmente las atienden, o sea, debemos tener en cuenta que aproximadamente el 99% más de las cautelares emitidas son aceptadas. Muchas veces, a veces, el problema lo tenemos o un poco de deficiencias en la implementación de la medida, es decir, en el seguimiento de la misma, sobre todo tratándose de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Ha habido casos en los que, a pesar de estas medidas cautelares que se han dictado, se haya vulnerado la seguridad o el derecho de las víctimas? Miren, no tenemos reportado un caso donde se haya violentado de manera grave el derecho humano a su seguridad e integridad personal. Sin embargo, sí tenemos algunos casos donde, a pesar de existir algún tipo de medida cautelar, pues las personas se siguen quejando o vienen a comunicarnos que la violación persiste o subsiste dentro de lo que ellos reclaman. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para que una persona que sienta que sus derechos están siendo vulnerados pueda recibir este beneficio? Miren, no en todos los casos dictan medidas cautelares. Deben de tratarse de un caso urgente, de un caso grave. Entonces la Defensoría califica la gravedad y la urgencia del asunto para dictar una medida cautelar. Sin embargo, hay bienes jurídicos o derechos humanos que son relevantes para la persona, como eso es la integridad, la seguridad personal, la vida, la dignidad, que en estos casos consideramos que se trata de asuntos graves, entonces se emiten las medidas cautelares. ¿Algo más que usted me quiera agregar? Sí, si alguna persona considera que sus derechos han sido violentados o tiene el temor, aun cuando no han sido violentados, de que alguna autoridad pueda cometer un acto en su perjuicio, pues puede acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias.